La quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos se envió al espacio el 16 de julio de 1969 y realizó el alunizaje el 20 de julio. Un día más tarde, dos astronautas se paseaban por la superficie lunar culminando la vieja aspiración del hombre. Fue el reto que centró la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y aunque el presidente John Fitzgerald Kennedy propuso en 1967 ante Naciones Unidas una misión conjunta para poner fin a la pugna, finalmente fue la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, la que alcanzó la ansiada gesta espacial. El lanzamiento del Apolo 11, compuesto por la nave Columbia unida al módulo lunar Eagle, se produjo el 16 de julio de 1969, con el impulso del cohete Saturno V de 111 metros de altura, 3.000 toneladas de peso y con una fuerza de 155 millones de caballos. Después del largo proceso en el que se habían llevado a cabo 5 misiones tripuladas del programa Apolo, en las que se hicieron largos y costosos ensayos y entrenamientos, se emprende la misión número 11 con destino la Luna. Plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Centro Espacial Kennedy, 13:32 horas, hora del estado de Florida. Tres hombres, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, más conocido como Buzz Aldrin, parten para la nave. Una pléyade de técnicos en el Centro Espacial de Houston siguen desde sus puestos hasta el más mínimo detalle de la milimétrica operación espacial, que también se sigue en otros centros de la NASA, como el situado en Fresnedillas, en Madrid. Se encienden los 5 motores F1 del Saturno. Los sistemas de refrigeración arrojan toneladas de agua fría para compensar las altísimas temperaturas. Tres días después, el Apolo 11 se coloca en una órbita alrededor de la Luna y tras un minucioso proceso técnico, el día 20 se produce la separación del módulo de exploración lunar. Mientras Collins permanecía a bordo del Columbia, sus compañeros con el comandante Neil Armstrong a la cabeza se dirigían al objetivo final de la misión. Este hecho histórico se transmitió a todo el planeta en directo por televisión. A pesar de la limitada calidad de las imágenes, supuso un hito en la historia del medio televisivo. Inicialmente, la señal iba a ser distribuida desde la estación de seguimiento de Goldstone, en California, pero se optó por las imágenes que se recibían en la estación de Fresnedillas, en Madrid, que fueron utilizadas por todas las televisiones del mundo para contemplar la llegada y los primeros pasos del hombre en el satélite lunar. La altura del cohete espacial equivale aproximadamente a la de la Torre de Madrid. En el control de misión verifican la localización de la nave, dan instrucciones a los astronautas y reciben los datos de 15 estaciones de rastreo repartidas por todo el planeta y que han de estar perfectamente coordinadas.
El cohete aceleró gradualmente hasta alcanzar los 45.000 kilómetros hora. Esta maniobra recibe el nombre de inyección translunar. Por su dificultad, es el segundo punto crítico de la misión, ya que comienza a aprovecharse la gravedad lunar para impulsar la nave. El comandante Neil Armstrong y el piloto Michael Aldrin pasaron del módulo de mando al módulo lunar con el que se iban a posar sobre la Luna. Completada la 13ª órbita lunar y encontrándose en la cara oculta, con las comunicaciones con Houston interrumpidas, Mike Collins, piloto del Columbia, acciona el mecanismo de desconexión y el Eagle comienza a separarse de su compañero de viaje. La fase más dificultosa de la misión se produce en el último tramo, poco antes del alunizaje del Eagle sobre la superficie de nuestro satélite. Tiene lugar la incidencia más grave del viaje. El módulo lunar viaja a más velocidad de la prevista, por lo que el comandante Armstrong decide efectuar manualmente la maniobra para controlar el descenso de la nave que no alunizó exactamente en el lugar previsto. El módulo lunar recorre el último metro dejándose caer a merced de la leve fuerza gravitatoria de la Luna y posa una de sus patas sobre la superficie del satélite. La nave enviada por los hombres se encuentra ya posada en el sur del llamado Mar de la Tranquilidad de la Luna. Seis horas después, los astronautas se disponen a realizar su primera misión extravehicular. El hombre llamado a poner su pie sobre la árida superficie lunar es el comandante Armstrong, mientras Collins permanece en el interior del módulo lunar encargado de activar la cámara de televisión que brindaría estas grisáceas imágenes al mundo y a la historia. Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está. Ahí está. Es el momento estelar. El momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido y ha vivido. No importa ya que las imágenes que se reciben a través del monitor sean oscuras, sean malas, ¿qué importa eso? La aventura está aquí conseguida, la hazaña científica está aquí real. En este momento Neil Armstrong se separa de la pata metálica del módulo lunar y se le puede ver perfectamente ya, no perfectamente, pero se le puede ver con una entrañable cercanía cómo está todo su cuerpo entero, la parte superior oscurecida por la sombra de la propia cápsula, del propio vehículo lunar. Se le ven los brazos, todavía está cogiendo con una mano la escalerilla, como si temiera separarse, como si fuera un símbolo, el momento en que va a soltar su mano de la escalera, el momento en que va a andar sobre la Luna, lo que está empezando a hacer ahora. Madrid, perdonen,
Perdonen que me haya emocionado también. No, está usted informando muy bien y estoy cierto de que todos los oyentes de Radio Nacional de España se lo agradecerán. Adelante, Cirilo. Cuanto de logro científico tiene esta hazaña del Apolo 11, ya no es preciso repetirlo. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Eran las 2:56 hora internacional UTC, las 4:56 en España. Poco después se produce el primer y dulce paseo lunar en el que los cuerpos de los astronautas disfrutan de la leve gravedad del satélite equivalente a un 20% de la que sufrimos en la Tierra. 600 millones de personas contemplan las imágenes en todo el mundo. Los tripulantes del Apolo 11 colocan sondas y aparatos medidores en la Luna para recoger datos, medir el viento solar, los movimientos sísmicos y otras variables. Permanecen unas dos horas fuera del módulo lunar, recogen 22 kilos de rocas y captan estas fotografías en alta definición. Entre las misiones que se les había encomendado está la más polémica de la colocación de la bandera estadounidense, aunque también depositan una placa de acero inalterable en la que puede leerse: aquí, los seres humanos del planeta Tierra posaron por primera vez sus pies en la Luna en el año 1969. Hemos venido en son de paz y en nombre de toda la humanidad. La hazaña espacial tiene una repercusión histórica y todos los medios del mundo se hacen eco de lo que califican como el hito humano de nuestra era. Los astronautas descansan 4 horas y 20 minutos y posteriormente el módulo Eagle encenderá el cohete que le llevará de regreso al Apolo 11 y reunirá de nuevo a los tres tripulantes para iniciar el regreso a la Tierra. Llegan a nuestro planeta en la tarde del 24 de julio para amerizar a 1500 kilómetros al sur de las Islas Hawái, donde serían recogidos por el portaaviones Ute Hornet de los Estados Unidos. El regreso de los astronautas es el siguiente episodio que vive la humanidad en directo, al que seguirán recepciones, homenajes y paseos triunfales por todo el mundo, entre ellos España, como país colaborador de la misión espacial Apolo estadounidense. No es preciso recordar que estos tres astronautas norteamericanos fueron los primeros hombres que posaron sus plantas sobre la superficie lunar. Cierto es que uno de ellos no tuvo ocasión de hollar el romántico satélite que, por lo que se asegura, visto de cerca, no resulta tan evocador, pero moralmente Collins también pisó la Luna. En ningún momento dejan de producirse adhesiones sinceras y espontáneas, y así, a paso lento, recogiendo el afecto madrileño que en esta ocasión simboliza el de toda España, Armstrong, Aldrin y Collins, acompañados por sus gentiles esposas, llegan ante el monumento a Cristóbal Colón.
Una vez allí, acompañados por el director del Instituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón Moya, y por el primer teniente alcalde, don Jesús Suevos, los tres astronautas rinden homenaje a Colón, descubridor de un nuevo mundo, pionero de la ilusión, de la aventura y de la esperanza.